Nos vamos con Dakota Fanning. Dakota, ustedes la recuerdan por Yo Soy Sam con Sean Penn, Hombre en Llamas con Denzel Washington, La Guerra de los Mundos con Tom Cruise. Edición número 73, la película se llama Brimstone. Esta mujer, Dakota, está en el puesto número 10 en la lista de las 100 mejores estrellas infantiles de todos los tiempos, y Laura está con ella. Hello, Dakota. It's a pleasure to be with you. I'm going to ask you, how did you prepare psychologically for this character that is so intense and so dramatic? Yes, I don't know. I mean, I think I've been acting for a long time now. I'm still young, but it's been 16 years of my life, and so I that's the part that I love, you know, getting to do challenging things and to push myself as an actor. So I don't think I did anything really to prepare myself psychologically, except for, you know, be in the moment and stay true to the script. And Martin is a very direct person in general and a very clear director, and so I never felt lost or confused because he was always there to provide whatever answer I was looking for. Laura le preguntaba que cómo se había preparado, digamos, psicológicamente para el papel que interpreta en esta película, que es un poco intenso y dramático. Pero bueno, ella dice que, digamos, que no hubo mucha preparación, aparte de estar supremamente metida en el momento. Ella tiene una experiencia, o sea, lleva 16 años de carrera, y pues eso le ha servido mucho para atacar roles como estos, para conquistarlos. Entonces, nada, ella se seguía muy concentrada en el guión, con mucha ayuda del director, que la guió también y siempre tenía una respuesta, y con eso hizo el papel. This movie is very different from other movies that you have done. Do you perceive this movie like a certain jump in your career? I don't know. You know, I think when you're in it and when you're the person that's in the career, it's hard to think of it that way. You know, I just try and be true to who I am and do things that challenge me personally and make me feel like I'm growing as an actor, and this did do that for me, you know. I think so I don't know, maybe it will be, I'm not sure, but I try not to think about it in those terms because I think it would just make you too anxious. Hablaban de esta película porque es muy distinta a todas las anteriores que ha hecho Dakota, y Laura le preguntaba que si este ha sido como un salto en su carrera. Ella le responde que es muy difícil llegar a esa conclusión cuando es de tu carrera de la que hablan, entonces digamos que ya no puede verlo desde un punto de vista ajeno, pero bueno, ella simplemente se enfoca mucho en su carrera, se enfoca en hacer cosas que le pidan esfuerzo, y que generen un buen trabajo de su parte, y que si es un salto en su carrera, pues bienvenido sea, pero no se enfoca en eso porque sería muy ansioso estar pensando, ¿este fue el salto en mi carrera o no? You said that you have been working since you were little, and I remember that one time you said that you don't remember people not knowing who you are. Yeah. How do you feel about that, and how do you deal with fame? You know, I think to a certain extent it is. I've been acting since I was 6 years old, and I became a recognizable face fairly early on in my career. So I don't really know anything different. It hasn't ever really bothered me. I don't know. I think because it's just been the life that I've known. I've grown up to be able to deal with it, and it's hard, again, when you're that person, it's hard to speak objectively about, you know, your own life and your own experience, but I'm a very happy person, so I guess everything's okay. Dakota ha sido famosa desde que tiene 6 años, y ella misma ha dicho que ella no recuerda ningún momento de su vida en el que no fue reconocida por otra gente por la fama. Su cara siempre ha sido bien reconocida, y Laura le preguntaba cómo se siente eso, pero Dakota, su respuesta es que, bueno, mira, es muy difícil para mí describirte qué siento porque no he sentido lo opuesto. Ella nunca se ha sentido desconocida, y pues bueno, por ende no sabe qué se siente ser desconocida.
Y como ya está acostumbrada a que la reconozcan y pues a la fama, entonces pues ha aprendido a lidiar con eso desde muy temprano en su carrera. No le molesta y está muy feliz con ella misma. The scenes that you share with Guy Pearce are so intense, but he seems to be a really nice guy. How did you feel working with him? God, he is such a nice person, which is the funny thing. He really is. I was so taken by him when I was working with him, and he was really, really intense when we were working together in the scene, and then getting to know Guy as Guy was a wonderful experience. He really is a nice person and so funny, and we got along very well. Thank you so much. Thank you. Hablaban de Guy Pearce, la persona con quien actúa en esta película. ¿Cómo se la llevaba con él? Porque hay unas escenas en las que él puede parecer un ser muy intenso, muy fuerte. Pero Dakota dice que él es una persona fantástica, que le encanta trabajar con él y que, pues bueno, aunque sea... fue muy fuerte y muy intenso en estas escenas, ella trabajaría con él cuando pudiera.